amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana Crawles y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo dos recetas de fideos cremosos, sin aceites, saludables, veganos, económicos, que yo sé que muchos tienen el propósito de ser un poco más saludables en este 2022 y además ahorrar, así que estas recetas te vienen súper bien. Y espero de verdad te gusten. Recuerda que si recreas cualquiera puedes etiquetarme por mis redes sociales, tanto en una historia de Instagram o en una publicación. Estaría muy cool ver esa etiqueta por ahí. Cuéntame qué te parecen también si las recreas. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con estas recetas. Para nuestra primera receta haremos unos fideos en salsa de brócoli. Vamos a necesitar 200 gramos de brócoli, un manojito de cilantro, un tercio de cebolla. También utilizaremos medio aguacate y vamos a utilizar especias. Aquí voy a ponerle un poco de sal al gusto. También vamos a utilizar ajo en polvo. Puedes utilizar el diente de ajo convencional y utilizaremos pimienta en polvo. Lo primero que haremos será hervir el brócoli. Aquí quiero mencionarles que una manera en la cual podemos cocinar el brócoli sin que se pierda la mayoría de sus propiedades, porque obviamente al exponerlo al calor se pierden micronutrientes, es llevarlo al vapor. No hay que abusar del tiempo, aproximadamente unos 10-15 minutos. Lo importante es que esté cocido, no que se destruya al momento de partir. Así que pasados esos 10 minutos vamos a llevarlo a la licuadora y los demás ingredientes también. Y vamos a agregar aproximadamente 250 mililitros de leche vegetal. Yo estoy utilizando leche de soya, así aumentamos un poquito más la proteína y vean nada más la cremosidad. En verdad esto queda espectacular. Aquí le puse un poquito más de sal y un poquito más de agua y la verdad es que aún así quedó súper cremoso. Ahora vamos con la parte de la pasta. En esta ocasión estoy utilizando estos fideos de La Moderna que accidentalmente son veganos. Siempre hay que leer las etiquetas porque muchas pastas contienen huevo. Y aquí les quiero mostrar algunos otros productos que pueden utilizar para elaborar pasta. Esta me gusta porque es alta en proteína, pero es cara. Y también pueden utilizar opciones como esta, que es orgánica. Y en los ingredientes también nos está diciendo que no tiene nada de origen animal. Yo utilicé la de La Moderna porque es una opción bastante económica. Me costó como 12 pesos, pero ahí en gustos se rompen géneros, como dirían. Aquí les voy a enseñar. Para los que no sepan bien cómo hacer los fideos, es muy sencillo. Por cada 100 gramos de pasta vamos a utilizar un litro de agua y vamos a agregar un poquito de sal. Yo agregué una cucharadita. Cuando el agua empiece a hervir, agregamos la pasta y dejamos que se cosa. Son aproximadamente 10 o 12 minutos, no más, porque si no se empieza a desborotar. Lo importante es que podamos hacer esto, agarrarlo con una cuchara y que no se desborote el espagueti del todo, es decir, que todavía tenga estructura. Vamos a colar los fideos y ya que hemos retirado el agua de los fideos, vamos a agregarle la salsa por encima. Creo que no lo había mencionado, la porción que realizamos de salsa te alcanza para dos porciones bien servidas, así que aquí le puede servir en gran cantidad. Vamos a agregarle en esta ocasión quesito vegano. A mí saben que me gusta este, es económico y está muy delicioso. Le da ese toque de pasta italiana. Esto está espectacular, amigos. En verdad, si no te gusta el brócoli, date la oportunidad. Te aseguro que esto queda espectacular. Tenemos bastante proteína en un platillo económico y te aseguro que te va a gustar. Es una manera de incluir más vegetales. Ahora vamos con nuestra segunda receta, que esta está mucho más sencilla. Utilizaremos tres zanahorias medianas o pequeñas. Vamos a utilizar un jitomate grande, ajo en polvo, puedes utilizar el diente de ajo, y utilizaremos pimienta en polvo. También utilizaremos tofu silken. Y lo primero que vamos a hacer es rallar nuestras zanahorias. Reservamos y ahora en un sartén vamos a agregar un poquito de vinagre. Aquí pueden utilizar aceite, pero las recetas pues se las estoy dando sin aceite. A mí me gusta el toque que le da el vinagre. Recuerda que es importante utilizar un sartén antiadherente si eliges utilizar vinagre o agua. Ya les he enseñado en otros videos que también podemos cocinar con agua y no pasa nada.
Así que vamos a poner un poco de cebolla, agregaremos también jitomate picado, agregaremos las 3 zanahorias ralladas y vamos a revolver muy bien. En esta parte agregamos los condimentos, que es un poquito de sal, el ajo y pimienta. Volvemos a revolver y dejamos cocinar por unos 5 o 10 minutos. Cuando la zanahoria ha cambiado un poquito de color, sabemos que ya está listo esto. Aquí estoy reservando un poquito de la mezcla para ponerlo por encima en la pasta. Esta parte es opcional. Reservamos y ahora licuaremos la otra parte con el tofu hasta lograr esa consistencia cremosa. Repetimos el procedimiento de la pasta. Agregamos nuestra salsa. Por encima le agregué el guiso que reservamos de la zanahoria y en verdad esto está 10 de 10, está delicioso. Incluso le puedes poner a la receta un poquito de pimiento si es que te gusta, pimiento morrón o chile morrón, no sé cómo lo conozcan. Y esto queda en verdad espectacular, 100% recomendado. ¿Qué te parecieron estas dos recetas de fideos cremosos? En verdad puedes utilizar la cremita que hicimos, las cremitas que hicimos para diferentes preparaciones. Cuéntame si te gustaron, si piensas recrearlas y si las recreas cuéntame qué tal. Ya sabes que puedes etiquetarme por Instagram para que yo lo vea y le dé un corazoncito y me hagas muy muy feliz. Recuerda que aún seguimos vendiendo la Bella Agenda 2022. Si te interesa te dejo en la cajita de descripción toda la información. Yo me despido, te mando un abrazo, muchas gracias por quedarte hasta el final del video y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Bye!